estamos en un parque que tiene un reloj solar muy grande. Vamos a verlo ahora mismo. Y tenemos que ir por aquí, por este pasillo. Que creemos que es por este pasillo, por no dar toda la vuelta. Bueno, el paseíto, me dice. Y ahora tenemos que subir estas escaleroides. Hace un día fantástico, un sol que no vea. ¿Eh, Pilar? ¿Qué tiempo hace hoy? 18-19 grados. Perfecto. Ya casi llegando a unas planadas, parece un helipuerto. Aquí estamos. ¿Ves? Estamos aquí en la vertiente de Géminis, como se puede observar. Entramos en la zona de invierno. Este es el reloj... Ah, reloj solar. Solar. Es que esto hay que verlo desde lo alto. Las 12, es 14, ¿no? 14. Ah, no, 13, que es que le falta un año. Pues efectivamente, va muy bien el reloj este, porque estamos en invierno, son las 13:30. Entonces te sale el sol y entonces te sale la contraluz. Escorpio, Libra... ¿Libra ya? ¿Pilar? Leo. Leo. En la sombra. ¿Sabes? En la sombra, claro. Pilar siempre está en la sombra. El cáncer... ¡Oh! Pero aquí tenemos... Yo no lo he visto en el otro lado, estas cosas. Géminis, ah, vale. Ya no da sombra, es imposible que no lo pisen, pero el debe ser el Ecuador. Además, aquí lo ponía. Verano. Entonces sale Géminis. Después de Géminis viene Tauro. Y Aries, que es mi madre, es este. Bueno, pues ya. Pues ya volvemos. Bueno, Pilar, ¿qué te ha parecido el reloj solar? Estaba 15 minutos adelantado. Hay que llamar al relojero. Ponía 13:45. Y nuestro reloj ponía 13:30. ¿Cómo? Habría que adelantar los relojes humanos. Claro, por eso y digo. Poner 13:45. Bueno, pero también es verdad que a lo mejor no está bien hecho, yo qué sé. También es verdad. No anda la precisión. No la han calibrado. Eso es cierto también. Hemos visto aquí una especie de escudo. A lo mejor aquí había un castillo hace un mogollón de años.